Oración de la mañana en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, mi amado Jesús. Buenos días, mi amado Jesús. En este nuevo día te doy las gracias por darme un día más de vida. Gracias porque mi familia está bien y por las bendiciones que nos ha dado. Señor, en este día te pido que me permitas lograr mis metas y alcanzar el éxito en cada esfuerzo que realices. Guíame con tu sabiduría y dame la fortaleza necesaria para superar cualquier obstáculo que se presente. Te pido que me des claridad en mis decisiones y perseverancia en mis esfuerzos. Que cada paso que dé esté alineado con tu voluntad y me acerque más a mis objetivos. Señor, sé tú mi guía y mi protector, lléname de tu paz y tu amor, y ayúdame a mantenerme enfocado en mis sueños y aspiraciones. Permíteme ser una fuente de inspiración y apoyo para los que me rodean y que mi éxito no solo me beneficie a mí, sino que también sea una bendición para mi familia y mi comunidad. Dame la humildad para reconocer que cada logro es gracias a tu gracia y misericordia. Que este día sea largo y fructífero, lleno de oportunidades para crecer y aprender. Ayúdame a enfrentar cada reto con confianza y optimismo, sabiendo que tú estás a mi lado en todo momento. Gracias, Jesús, por tu amor incondicional y por la esperanza que me das cada día. En el ajetreo de la vida diaria es fácil olvidarse de tomar un momento de calma y reflexión al comenzar el día. La oración de la mañana es una práctica espiritual que muchos encuentran fundamental para comenzar el día con una actitud de gratitud y propósito. Una oración sencilla pero poderosa que muchos recitan es: Señor, te doy gracias por este nuevo día que me regalas, guíame y protégeme en cada paso que dé, llenando mi corazón de tu paz y tu amor. Gratitud por un nuevo día. Comenzar el día dando gracias es un acto que nos conecta con lo esencial, la gratitud por la vida misma. Agradecer a Dios por un nuevo día es reconocer el regalo de la existencia y la oportunidad de vivir plenamente. Este agradecimiento no solo nos llena de humildad, sino que también nos permite empezar la jornada con una perspectiva positiva y abierta a las bendiciones que puedan surgir. Guía y protección divina. Pedir guía y protección es reconocer nuestra vulnerabilidad y la necesidad de apoyo en nuestro camino. Al solicitar a Dios que nos guíe y proteja, estamos manifestando nuestra confianza en su sabiduría y cuidado. Esta petición nos brinda consuelo y seguridad, recordándonos que no estamos solos en nuestras luchas y decisiones diarias. Paz y amor en el corazón. Finalmente, al pedir que nuestro corazón esté lleno de paz y amor, estamos buscando un estado interno de serenidad y compasión. La paz nos permite enfrentar los desafíos con claridad y calma, mientras que el amor nos impulsa a actuar con bondad y empatía hacia los demás. Estos dos elementos son esenciales para llevar una vida equilibrada y significativa. La oración de la mañana es una práctica sencilla pero transformadora. A través de la gratitud, la búsqueda de guía y protección, y la solicitud de paz y amor, establecemos una base sólida para afrontar el día. Al hacerlo, no solo nutrimos nuestra relación con lo divino, sino que también cultivamos un estado de ánimo que nos permite vivir con propósito y alegría. Que cada mañana, al recitar esta oración, encontramos en Dios la fuerza y la serenidad para recorrer nuestro camino. La transformación personal a través de la oración. El impacto de la oración matutina va más allá del momento en que se pronuncian las palabras. Esta práctica tiene el poder de transformar nuestra actitud y perspectiva a lo largo del día. Al iniciar la jornada con una oración de agradecimiento y petición, estamos preparando nuestra mente y espíritu para enfrentar lo que venga con una actitud positiva y receptiva. Fortalecimiento de la fe. Rezar cada mañana fortalece nuestra fe y nuestra conexión con Dios. Es un recordatorio diario de su presencia y de su amor incondicional. Este fortalecimiento espiritual nos ayuda a mantenernos firmes en nuestra fe, incluso cuando enfrentamos adversidades. Nos da la certeza de que, sin importar los desafíos que encontremos, Dios está con nosotros, guiándonos y protegiéndonos. Un momento de reflexión y conexión.
La oración matutina también es un momento de reflexión personal. Nos invita a detenernos y considerar nuestras intenciones para el día. ¿Qué queremos lograr? ¿Cómo queremos comportarnos? ¿Qué desafíos anticipamos y cómo planeamos superarlos? Al reflexionar sobre estas preguntas en el contexto de nuestra relación con Dios, nos preparamos de manera más consciente y deliberada para el día que tenemos por delante, promoviendo la paz interior. Pedir paz y amor en nuestro corazón es esencial para nuestro bienestar emocional y mental. La paz interior nos ayuda a manejar el estrés y la ansiedad de manera más efectiva. Nos permite interactuar con los demás desde un lugar de calma y compasión, en lugar de reactividad y conflicto. Además, el amor nos motiva a ser más amables y comprensivos, mejorando nuestras relaciones y nuestro entorno. La oración como hábito. Hacer de la oración matutina un hábito requiere disciplina y compromiso. Sin embargo, los beneficios que aportan a nuestra vida diaria hacen que valga la pena el esfuerzo. Al convertir la oración en una parte integral de nuestra rutina, establecemos una base espiritual sólida que nos sustenta en todos los aspectos de nuestra vida, un camino hacia la plenitud. En última instancia, la oración de la mañana es un camino hacia una vida más plena y significativa. Nos ayuda a alinear nuestras acciones con nuestros valores y nuestra fe, y nos brinda la fuerza y la serenidad necesarias para vivir de acuerdo con ellos. Al comenzar cada día con una oración de gratitud y petición, abrimos nuestros corazones a la guía y las bendiciones de Dios, permitiéndonos vivir con mayor propósito y alegría. Invitación a la práctica. Te invitamos a incorporar esta oración en tu rutina diaria. Señor, te doy gracias por este nuevo día que me regalas. Guíame y protégeme en cada paso que dé, llenando mi corazón de tu paz y tu amor. Haz de este momento una pausa sagrada en tu mañana y observa cómo transforma tu día y tu vida. Que cada amanecer sea una oportunidad para renovar tu fe, fortalecer tu espíritu y caminar con la certeza de la guía y el amor divinos. La oración matutina no solo puede ser una fuente de fortaleza y paz personal, sino también una oportunidad para compartir nuestra fe y espiritualidad con los demás. Invitar a familiares o amigos a unirse a nosotros en la oración puede fortalecer nuestros lazos y crear un sentido de comunidad y apoyo mutuo. Compartir nuestras experiencias y reflexiones sobre la oración puede inspirar a otros a incorporar esta práctica en sus vidas. Testimonio de vida. Vivir de acuerdo con las palabras de nuestra oración matutina es un testimonio poderoso de nuestra fe. Cuando permitimos que la gratitud, la paz y el amor guíen nuestras acciones, nos convertimos en ejemplos vivos de los valores cristianos. Nuestra conducta diaria puede inspirar a otros a buscar su propia conexión espiritual y a vivir de manera más intencional y compasiva. Desafíos y crecimiento. Es importante reconocer que mantener una práctica constante de oración matutina puede presentar desafíos. La vida a menudo está llena de distracciones y obligaciones que pueden hacer que sea difícil encontrar tiempo para la reflexión y la oración. Sin embargo, es en estos momentos de desafío donde la oración puede ser más valiosa. Al comprometernos a esta práctica, incluso en tiempos difíciles, demostramos nuestra dedicación y nuestra fe y encontramos una fuente de fortaleza y resiliencia. Evolución de la oración. Con el tiempo, nuestra oración matutina puede evolucionar. A medida que crecemos espiritualmente, nuestras necesidades y deseos pueden cambiar y nuestra forma de comunicarnos con Dios puede adaptarse a estos cambios. Lo importante es mantener una relación continua y abierta con Dios, permitiendo que nuestra oración refleje nuestro crecimiento y nuestra experiencia. Beneficios a largo plazo. Los beneficios de la oración matutina se acumulan con el tiempo. A largo plazo, esta práctica puede conducir a una mayor estabilidad emocional, una mejor salud mental y un sentido más profundo de propósito y satisfacción en la vida. La conexión diaria con Dios nos ayuda a mantener una perspectiva equilibrada y nos brinda un refugio espiritual al que siempre podemos recurrir. Conclusión final. La oración matutina, tal como la expresada en Señor,
Te doy gracias por este nuevo día que me regalas, guíame y protégeme en cada paso que dé. Llenando mi corazón de tu paz y tu amor es una herramienta poderosa para cultivar una vida de gratitud, paz y amor al integrar esta práctica en nuestra rutina diaria. No solo fortalecemos nuestra relación con Dios, sino que también nos preparamos para afrontar el día con un espíritu renovado y una perspectiva positiva. Invito a todos a experimentar los beneficios de la oración matutina. Tómense un momento cada mañana para conectarse con Dios. Agradecerle por el nuevo día y pedir su guía y protección. Permitan que su corazón se llene de su paz y amor y observen cómo esta práctica transforma su vida de manera profunda y significativa. Que cada día sea una nueva oportunidad para caminar con Dios y vivir con propósito y alegría. Amén.